Después de haber asistido la semana pasada a Pingüinos 2014, Cambio de Rasante no se podía perder la 13ª edición de Motauros. ¿Por qué? Porque este Tordesillas es el origen. No se la ha querido perder por nada del mundo, porque sabes que este es el origen. El origen de la concentración Moteras. Tordesillas, ciudad motera, se denomina. Siempre empezaron otras concentraciones en Tordesillas, pero sin duda ha quedado esa raíz. Y siempre ha habido mucha pasión por la moto, el ayuntamiento siempre ha apostado por ello y nacimos nosotros como Motauros. La evolución ha sido importante, grande, ¿no? Oye, Carlos, todo el mundo aquí que hemos estado con la gente, Cambio de Rasante es la primera vez que viene, nos dice que Motauros es la esencia de verdad. Yo no soy el más apropiado para decirlo, quizás, pero la gente que viene, la gente motera, y además si observas un poquito de gente mayor, ¿no? Más mayor, a partir de 40. La vieja escuela, la old school, ¿no? Creo que el motero de auténtico de antes, ¿no? Sí, estamos acostumbrados, es más, a la tienda de campaña, a estar aquí, ha vivido más esas concentraciones y es cierto, toda esa gente está con nosotros y sí que dicen que es más pequeñita, es más cálida, como ves, está más acogedora y yo creo que la imagen vale por sí sola, ¿no? Y a mí me gusta, como no, voy a defender Motauros, pero sin duda es una cosa más pequeña, más cálida, pero es genial, es auténtica. Cambio de Rasante ha conseguido encontrar al primer Motauro de la historia de los Motauros, que no es otro que Santiago Rivas, que ha sido el primero desde los 14 años, ¿no?, que lleva la concentración. Por pasión, porque le gusta andar la moto. Luego somos casi los mismos, es como una familia Motauros. Y bueno, pues ilusión más bien. Tu chaleco hay un montón de historia, ¿eh? Sí, es parte de mi historia. La primera concentración del 1977 y luego pues todas las que voy haciendo a través del año. Desde que tuve 14 años que me compró mi padre la Pusuper hasta ahora. Y no tengo coche, ando en moto todo el año. Bueno, Santiago, ¿y cuántos años más viniendo a Motauros? Mientras que exista Motauros, vendré a Motauros siempre cuando pueda y no me lo pida ninguna fuerza mayor, claro. Los que nunca faltan son los druidas que tenemos aquí a la representación. ¿Qué tal? Aquí estamos de fiesta un rato. Hombre, hay que venir cada vez que se puede, lógicamente. Aunque ahora con la crisis está la cosa muy jodida. Aquí estamos con unos amiguetes que tampoco faltan nunca. ¿Qué tal este ambiente de Motauros? Esto es una pasada. Esto es una pasada. Esto es una gozada. Para el bike profesional de élite, esto es una pasada. Hay menos gente que en Pingüinos, pero más acogida, más junta. Ves a todos los colegas de otras ciudades, de otros sitios. Es una maravilla, te lo juro. ¡Viva las druidas! ¿Me están peinando? No sé el qué. ¿De dónde venís? Desde Salamanca. Desde Salamanca. Salamanca, Madrid. Vitoria. O sea, estos de los cacharritos raros es que somos un poco, estamos muy esparcidos. Bueno, pero en esto se viene muy bien, ¿no? Necesitamos esto para reunirnos, sí. Las chicas también somos moteras. Hombre, claro. Muy moteras, ¿sí? Sí. ¿Cuántos kilómetros desde Vitoria? Refrescame. 265 por ahí. Darlo todo aquí en Motauros, ¿no? Hombre, claro. Yo es el primer año, ¿eh? ¿Sí? Sí, nunca he estado. Pero muy bien, muy bien. Muy a gusto, el ambiente también. Me gusta. Esto es familiar. Esto es la familia. No Pingüinos, que es dinero. Esto es... No conocer a nadie, te metes en una hoguera, ¿verdad? Y haces amigos para toda la vida. ¿Qué tal? Qué arrimaditos estáis ahí todos. Qué calor. ¿Y qué hacéis aquí dentro de la caravana, que no salís, hombre, a disfrutar del ambiente? Ahora toca la siesta. ¿Fue duro lo de ayer o qué? Demasiado. Lo hemos perdido. Qué casco más original, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y eso por qué? Porque me gusta. ¿Quieres ser la reina de todas las miradas? Claro, por supuesto. Lo tenemos montado aquí, vamos a comer una aluviada ahora, ¿sí? Cojonuda, ¿sabes? Para todo esto. Está el pote aquí. Sí,
La han hecho las mujeres, ¿sí? Y ahora lo está calentando y lo está sirviendo aquí el Polín. ¿Y está bueno o qué? ¿Ya lo habéis catado? Sí, sí, mira, ya andan en ello, ya lo están probando con unas guindillitas. ¿Queréis probarla? Venga, va, las voy a probar yo. Es mentira. Están de lujo, ¿eh? Bueno, 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 menudos garbancitos. Sí, muy buenos. ¿De dónde vienes? De Lérida. De Lérida. ¿Estos son? Refréscame la memoria. ¿Cuántos kilómetros? 620. Ah, pues hay que tener mucha fuerza para venir desde ahí en la moto, ¿no? No, con este caldo lo aguantamos todo. Sí. Pues nada, que aproveche. A vosotros, saludos. Me estoy quedando alucinada aquí en Motauros porque son todo potajes, ¿eh? Meneadas. Patatas meneadas. ¿Cómo se hace? A la lumbre y poco a poco. Patatas, pimentón y sal. Y con alegría. Y alegría y torrén, ¿no? ¡Hola! Nosotros venimos de Valladolid, pero es que nos juntamos una peña que somos 30, cada uno de una comunidad. Aquí hay de la comunidad de... vienen de Bilbao, vienen de Albacete, vienen de Logroño y vienen de Valencia. ¿Y esta hermandad entre tantos sitios? Pues debido a los años en Pingüinos, hace años, nos conocimos y como nos gusta Motauros, pues decidimos venir a Motauros. Mucha armonía y mucho compañerismo. Hay que ser limpito también, ¿no? Sí, hay que ser limpios, hay que dejarlo todo bien. Unos años hemos venido a Pingüinos y este año nos ha tocado a Motauros. Y es el juntarse con un grupo de amigos. En este caso, unos han venido en moto, nosotros otros hemos venido en autocaravana, por aquello de quedarnos aquí, si bebes, pues no conducir con las motos. Hacer la exhibición, pero bueno, no ha renunciado de estar aquí en Motauros. No, ya tenía ganas de estar aquí otra vez en Motauros. Estoy lesionado este año, pero tenía que venir con una moto que sea. Estamos aquí con simulador de caballito más de un año. Estamos ahí, ¿no? Y estás haciendo disfrutar al personal, ¿no? Que estas cosas no las puede hacer así, porque sí, ¿no? Sí. Mira, disfrutamos de cualquier manera. Hago con las personas también disfruten, las mujeres y tal. ¿Qué tal tú? Te invito tú para subir un ratito, ¿no? Mira, yo te venía a hacer una propuesta. Vale, porque mis cámaras trabajan poco. ¿Sabes lo que te digo? La única que trabajo soy yo. Entonces, uno de mis cámaras que suba ahí y muy que... Bien, de... Muy bien, muy bien. Me parece muy bien, un desafío. Vamos. Venga, ahí va. Bueno, pues al final es nuestro cámara Mateo el que va a asumir el reto de subirse a esta moto y de hacer un caballito. Esperemos que lo haga bien y que deje el pabellón de cambio de rasante muy alto. Ha costado un poquito, ¿eh? Joder, es que pesa eso, te tira para atrás, que flipas. Tiene sevillano. ¿Sevillano? ¿Cómo? Bueno, ¿y cómo un sevillano cae aquí, en Tordesillas? Pues porque nos gusta esto, ya venimos viniendo varios años y aquí estamos. Y vosotros no hacéis trampas, ¿no? Venís en moto. No, en moto, en moto. Nosotros tenemos ahora son 670 kilómetros llevamos ya hecho. Y nos queda la vuelta, nos vamos el lunes. ¿Tenéis un lío aquí con la tienda? No, esto es muy difícil. ¿Pero por qué? ¿No viene con instrucciones? A todos lados, es que vamos, no podemos con ellos. Llevamos 4 horas con ellos, para aquí, para allá, para un lado, para el otro, que no hay manera. Pero bueno, ahora ya estáis encaminados. Sí, ya. Tiendas de campaña no estoy muy puesta, ¿eh? No, pues venga, échale una manita, venga. Ya va bien. Ha tenido que venir una mujer para arreglar todo esto. Por las mujeres. Bien. ¿Qué tal este año aquí, Motauros 2014? Muy bien, como siempre, esto es fabuloso. ¿Sí? Lo pasamos aquí grande. Todavía conserva el espíritu de una concentración motera. Somos más de Motauros, nos tiran más. Cuando era Pingüinos aquí era mogollón, era horroroso venir. Y ahora pues está lo justico, hay mogollón de gente, pero sin agobios. ¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros no somos de muy lejos, somos de cerquita. Bueno. Venimos todos los años y montamos siempre aquí la carpa. Y la verdad que nos montamos muy bien, porque al pillarnos cerca, pues
Pues lo preparamos pues muy bien. ¿Que claro. sois vallisoletanos? Somos vallisoletanos, sí, sí. Bueno, uno de los sitios donde hay ese espíritu motero de verdad, ¿no? Sí. Dos concentraciones de las más importantes. Hombre, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que nosotros siempre nos ha gustado siempre Tordesillas y hemos luchado por quedarnos en Tordesillas y la verdad es que nos gusta. Que nos gusta quedarnos aquí. Porque es el origen, ¿no? Tordesillas sí, es el origen. Aquí es donde empezaron los pingüinos, se fueron y se creó luego Motauros y la verdad que nos, lo que nos gusta es lo que es el ambiente de Tordesillas y la zona esta. Mando un besito a cambio de Razán. Muy bien. En Motauros 2014 no podía faltar Narcís Roca, que llega aquí con su espectáculo y que creo que nos va a sorprender con muchas cosas, ¿no, Narcís? Muy buenas, bueno, llevo un poco de todo, a ver si nos aguanta este tiempo. Con el suelo deslizante que está recién mojadito, intentaré hacer lo que pueda. Desde el 2008 que voy con BMW, súper contento, motos súper fiables, que como veis son las reinas de la carretera y de las concentraciones. Hay mucha gente que viaja por todo el mundo con BMW. Y por algo será. ¿Cómo un hombre como tú, que viene del mundo del motocross, de repente un día dice, me voy a convertir y me paso al stunt? Bueno, pues realmente desde bien pequeñito ya hacía acrobacias en bici, moto, bueno, más en bicicleta, bicicleta de una rueda y tal, y luego compaginaba el motocross, porque mi padre había corrido motocross y tal, pero yo siempre estaba, que bajaba de la moto de motocross y estaba haciendo las tonterías. ¿Las tonterías a dónde te han traído? Un montón de éxitos sí. en todos estos años, un programa 2013 impecable, y cuéntanos un poquito con qué nos vas a sorprender en 2014, un poco dónde te vamos a poder ver y si vas a innovar un poquito. Bueno, vamos a innovar, está claro. Estoy innovando ahora con una voltereta nueva, vamos a innovar igual con alguna sorpresa de BMW, ya probamos la nueva BMW GS1200 en Formigal. En Formigal este año vamos a volver a estar, en septiembre, os lo recomiendo a todos, 100%. Aunque no vayáis en moto, vale la pena ir porque es un gran evento que dura 3 días. Y luego habrá alguna novedad más con mis coches y el espectáculo siempre va más. Os recomiendo 100% que me sigáis en mi página de Facebook y allá os voy informando día a día de mis novedades. Gracias por seguirme y nos vemos en vuestro programa, aquí en directo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos aquí en Motauros, el terreportero Javier. Estamos disfrutando de una velada excepcional. El tiempo nos está acompañando perfectamente, tanto que iba a llover, tanto que iba a nevar. Mentira, mentira. Para vuestra información, el gorrito blanco nos lo da en la campa gratis. Y luego hay una guitarra sin chabre que están fenomenales. Espera. Bueno, Javier, me estás quitando el sitio. No. Si yo soy una queda así de... Venga, ¿despides conmigo el report? Sí. Venga, pues como veis, en cambio de rasante hemos tenido un mes de enero de no parar. Hemos estado en Pingüinos, en La Leyenda. Hemos estado aquí en Tordesillas, en Motauros, perfecto. En El Origen. ¿Y ahora qué nos deparará el futuro, Javier? Pues no lo sabemos hasta el año que viene.